Es el torn del señor Albert Rivera, del Grup Mixt. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Frassoni. Hay algunas preguntas, se la ha formulado algún otro portavoz y, por tanto, en concreto una, esperaré su respuesta a esa pregunta. La referencia, ¿qué opina usted de otras aficiones, de otras tradiciones, de otros deportes que donde los animales también se les inflige dolor o mueren, ¿no? Como la pesca, la caza, en fin, han dicho otros compañeros, incluso entre personas, ¿no? Sobre el boxeo, por ejemplo. ¿Qué opina usted? Me gustaría saber su opinión, si lo prohibiría usted. El boxeo. Ha dicho usted literalmente que se aplica la misma lógica en los toros, la misma lógica que cuando un hombre mata a patadas a su mujer. Eso es literalmente lo que usted ha dicho aquí. Yo no tengo nada más que decir. Es decir, lo constato porque luego nos dicen que nos inventamos cosas, ¿eh? Entonces, usted ha dicho la misma lógica con la que mata a patadas a su mujer es lo que pasa en los toros. Parte de una base, quizá lógica no le diría que no. El problema es diferencia entre una mujer y un toro. Es un pequeño matiz, pero es importante para algunos. Todavía pensamos que las personas no son exactamente igual que los toros. Tienen matices, pero si llegamos al extremo estándar no comeríamos carne. Por tanto, yo quiero seguir comiendo carne y por su lógica pues prohibiría, no sé, luego le pregunto también si usted es partidaria de que no se coma carne, por esa lógica ética. Por otro lado, creo que estamos ante un debate al final de moral objetiva o moral subjetiva. Es decir, de una parte de la sociedad que intenta que su moral se convierta en una moral objetiva, es decir, una moral de todos. Y yo creo que eso solo es posible cuando hay grandes consensos sociales sobre un tema. Y el problema que se está produciendo ahora es que la inmensa mayoría de catalanes, porque usted ha dicho que el 70% no muestra ningún interés por las corridas. Yo soy uno de esos, pero estoy en contra de la prohibición. Entonces, no metan ustedes en el saco de los que no les gustan los toros con los que quieren prohibir los toros, que es bien distinto, que creo que ese es el verdadero debate que estamos haciendo. Por tanto, moral objetiva cuando se produzcan grandes consensos. De momento, los pocos consensos de moral objetiva que hemos conseguido en el siglo XX en Europa es la Carta de Derechos Humanos y poquitos más. Y que se cumplan, no todos. Por tanto, intentar poner una moral respecto al trato de los animales para todos, sin respetar también otras cuotas, espacios de libertad personal, como es el acudir o no a una corrida, me parece que no es, no hay una mayoría social, ni estamos hablando de eso. Que se quiere, mediante una ILP, respetar de forma respetable, reglamentaria, legal, hacer ese proceso, me parece muy respetable. Ahora, consideremos si realmente todos los catalanes, una inmensa mayoría, acatamos ese valor objetivo que representa el maltrato animal. Y acabo, señora presidenta, un matiz, me alegro que usted también haya matizado sobre la identidad. Porque es verdad que lo que pasa en el norte de Italia también pasa en Cataluña, no sé si usted lo sabe, pero aquí también hay nacionalismo y también intentan impartir a veces una única identidad. Y yo a veces digo, somos 7 millones de identidades los catalanes y por tanto comparto su visión del nacionalismo. Por esa misma visión me gustaría que compartiera también esa visión de identidad. En Cataluña, porque algún portavoz lo ha dicho, los correbous, le leo literalmente, se consideran parte de la identidad catalana y una tradición. Y los toros hay que prohibirlos. Eso se llama hipocresía política. Gracias. Gracias, señor.